dices a Isaac, 3 y 4, a quien amas, como si fueran clavo tras clavo, ¿verdad? Él es al que quiero de manera muy específica. Una prueba muy fuerte para Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Dice el texto que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo sus siervos, a su hijo Isaac, cortó la leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Pasado 3 días, Abraham alzó los ojos y vio el lugar en donde Dios había determinado que el sacrificio se realizara. Entonces, Abraham le dijo a sus siervos: Estad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tenía la confianza de que Dios iba a hacer algo, que el hecho de que Dios probara su fe no significaba con esto que iba a acabar con la vida de Isaac. Abraham tenía la esperanza de volver con él. Entonces tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, tomó su manto en su mano el fuego, el cuchillo y ambos se fueron juntos. Cuando iban caminando, Isaac habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo, dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham iba con una confianza, la confianza de que tenemos a un Dios que es proveedor. Cuando Dios prueba la fe, lo que hace es guiarnos a todos nosotros, hermanos, en un camino en donde tenemos que ir aprendiendo que Él es el proveedor. La prueba de fe es precisamente eso, la comprobación de que Dios va a proveer las cosas que nosotros necesitamos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham una leña y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso sobre el altar y puso sobre el altar la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Muy interesante la historia a todas luces. Hay muchos detalles que se pudieran empezar a discutir sobre el tema, ¿verdad? Sin embargo, el centro del mensaje es muy claro. Y es un mensaje que nosotros también podemos hacer lo propio el día de hoy. ¿Cuál es este mensaje? El mensaje es muy simple. Dios es proveedor. Yo sé que en momentos, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo en nuestros días, tiempos difíciles, sin duda, hemos estado viendo, aunque no nos gusta, cómo la vida está siendo cada día más cara y más cara. La gasolina sube, el gas sube. Si ustedes compran agua embotellada, han visto cómo los garrafones han estado subiendo de precio, la luz ha estado subiendo. Ahorita que empezaron las clases, yo vi a los padres preocupados porque decían, no, es que ha subido mucho el precio de los útiles escolares. Hermanos, una cosa muy curiosa, ¿verdad? Y es que vamos a seguir viendo esto. Yo no he visto en mis años de vida que las cosas vayan para abajo. Sí, yo nunca he visto que la leche baje de precio o que el pan baje de precio o que la tortilla baje de precio. Al contrario, ¿verdad? Hemos visto cómo se han incrementado todas estas cosas.
Ustedes que tienen hijos en la escuela, sin duda han visto cómo las colegiaturas han estado subiendo. Si las tienen, si los tienen en escuelas federales o escuelas estatales, también ven cómo el hecho de que nuestros hijos estudien, pues cada día es más caro. Y a veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Algunos decimos, vamos a esperar los aumentos salariales, y sabemos que esos aumentos salariales son tan pequeños que a veces no alcanza a cubrir todas las demandas que tenemos. Esto puede convertirse para nosotros en lo mismo que para Abraham, una prueba de fe. La pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a responder y qué podemos esperar en medio de este tiempo de prueba? Lo curioso que observamos en el pasaje que hemos leído son dos elementos que a mí me llaman mucho la atención. El primero de ellos es la obediencia de Abraham. Abraham no se detuvo ante la situación. Abraham no dijo, ah, no, es mi hijo, es el que estaba esperando. No, no, búscate otro. Abraham obedeció, hizo todos los preparativos. Tomó a los siervos, se levantó muy de mañana, tomó al muchacho, tomó la leña, todo lo que se necesitaba y fue a lo que Dios le había mandado. La obediencia es uno de los pilares, hermanos, de nuestra fe. La obediencia es la manifestación de nuestra fe, es la forma visible de que nosotros confiamos, creemos en Dios. Abraham lo hizo. Tanto así lo hizo que el ángel, cuando detuvo a Abraham, le dijo, yo conozco que temes a Dios. Una persona que teme a Dios, una persona que obedece a Dios, es la que está convencida de que lo que Dios está pidiendo es lo mejor. En ocasiones nos cuesta mucho trabajo seguir adelante cuando la vida se convierte en una vida adversa. Cuando las situaciones se nos ponen difíciles. Abraham no lo hizo así. Abraham obedeció. La segunda cosa que observo en el pasaje es la razón de la obediencia. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios? ¿Por qué Abraham siguió el juego de Dios? Por una sencilla razón. Porque Abraham conocía a Dios. Abraham sabía quién es Dios. Cuando el niño se le acercó y le dijo, papá, tenemos aquí todo, pero no tenemos el cordero. La respuesta de Abraham fue muy clara para él. Dios se proveerá de cordero. O sea, Dios sabe lo que hace. Aún en los momentos de adversidad, hermanos, en los momentos en que nosotros vemos la vida muy difícil, aún en esos momentos, estamos viendo a Dios actuando. Dios tiene control de las cosas. Y si Dios ha permitido que estas cosas sucedan, es porque Dios tiene un plan proveedor para nosotros. Dios no va a permitir que pase nada. Dios tiene un plan. Dios es el que provee. Dios va a proveer para los estudios. Dios va a proveer para la ropa. Dios va a proveer para la comida. Dios va a proveer para los gastos. Ese es nuestro Dios, un Dios proveedor. Tan proveedor que llegó a convertirse ese hecho en un refrán. En el monte de Jehová será provisto. Es una idea interesantísima, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel pasaba por ese monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, decían, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Hermano, es cierto, nosotros estamos muy lejos geográficamente de ese monte, pero tenemos un monte más grande que es nuestro Señor Jesucristo. Una montaña inmensa de amor, una montaña inmensa de cariño para nosotros. Y en ese monte, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios provee para nosotros. Provee para ti, provee para tu familia. Así que nosotros podemos ir, hermanos, con esta confianza. La confianza de saber que Dios es nuestro proveedor. Que nada nos va a faltar.
Y en los momentos en que nosotros veamos que la situación se hace más difícil, estamos viendo la oportunidad de la manifestación de Dios para el bienestar nuestro. Son puertas, oportunidades que Dios nos da para confiar y seguir adelante. ¿Qué podemos decir entonces de este texto? Pues este texto, hermanos, se los dejo precisamente con ese pensamiento. Recordemos que Dios proveerá, que Dios es un Dios proveedor, que es un Dios que no nos va a abandonar y que es un Dios al cual debemos de seguir en obediencia y temor, tal como lo hizo Abraham. Y cuando vayamos en esa actitud, vamos entonces a seguir viendo cómo Dios sigue proveyendo para nosotros. Ahí les dejo ese pensamiento el día de hoy. En el monte de Jehová será provisto. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por sus saludos. Esperamos que el Señor les guíe mucho el día de hoy, que disfrutemos el tiempo de alabanza juntos. Gracias por estar acompañándonos. ¿Les parece bien si terminamos nuestro tiempo devocional el día de hoy dándole gracias y adorando a ese Dios que provee? Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios proveedor. Gracias porque en momentos tan difíciles como los que hemos estado pasando, momentos de pandemia, momentos de necesidad, momentos de carencia, Señor, tú has sido el que has provisto para nosotros. Gracias, Señor, porque todo esto lo vemos como una prueba de nuestra fe y queremos rogarte que tú sigas proveyendo todo lo que necesitamos. Salud, bienestar, trabajo. Que podamos tener la felicidad y el gozo, Señor, que viene de ti y que podamos seguir alabándote, adorándote y reconociéndote como nuestro Dios, el Dios que provees. Gracias, Padre, por este día. Gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos primeramente, Dios, hermanos, en el siguiente culto, si así lo permite. Recuerden que hoy comienzan las clases dominicales de la escuela dominical. Así que les invitamos a inscribirse en algunos de los cursos. Van a estar muy interesantes. Ahí nos vemos. Va a haber cursos a las 11 de la mañana y cursos a la 1 de la tarde. Así que por favor, ahí les esperamos. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una bonita semana. Y recordando que Dios es el Dios que provee. Que Dios les guarde.